Y gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación, visite todas nuestras tiendas en Quetzaltenango y nuestras dos tiendas en la ciudad capital. Spirit Computación, con los mejores precios en tecnología y computación. Hablemos de lo que fue la jornada 9 de este torneo. Clausura 2020, la celebración del 78 aniversario del equipo de Xelajú Mario Camposeco con su público, 2.305 aficionados. Hubo promoción de 2x1 y al final es aceptable el número de aficionado que llegó a respaldar al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Duelo de técnicos argentinos del lado del equipo de Iztapa, Ramiro Cepeda. Pues el uniforme conmemorativo también que usó el equipo de Xela en esta oportunidad por la celebración del 78 aniversario, y del lado de Xelajú el técnico Sergio Egea. Y no, pues le va bien al equipo de Xela en condición de local, apenas una sola victoria sumada ya al cierre de esta primera vuelta, otro empate más que se da, y pues no cumplen los jugadores. Al final el trabajo que se hace durante la semana no tiene sus frutos, no hay idea pues de juego en cuanto a lo que quiera hacer el equipo de Xelajú, o quizás ya los equipos que vienen a jugar al Mario Camposeco ya le saben realmente pues las debilidades y todas las situaciones, y estudian muy bien al equipo de Xela, los rivales y los técnicos, para poder evitar ahí que se pueda dar alguna victoria, alguna sorpresa, y Xela que al final no convence realmente en lo que va de este torneo, sin idea ahí el centro, una jugada más por el sector de la derecha pero hacia afuera. Y era como transcurría el partido, y Xela pues con la desesperación. La calidad del jugador me parece que tiene mucho que ver para que este equipo resurja y tenga buenos resultados en el torneo. No se ve hacia dónde vaya el equipo, no tiene ningún rumbo directamente, y se están terminando las jornadas, porque estamos a dos jornadas del cierre de la primera vuelta del torneo, y en un total de 9 fechas, en 27 puntos que se han disputado, apenas 8 puntos el equipo de Xelajú. La afición un 100 celebró el aniversario, pero mucha afición para tan pobre equipo que brinda muy poco espectáculo, muy poca idea de fútbol, y así terminaban los primeros 45 minutos del partido. Estamos de regreso a clases y en Spirit Computación tenemos las mejores ofertas en impresoras Canon. Acompáñenme. Esta impresora, la PIXMA G3110, te proporciona la capacidad de imprimir, copiar y escanear documentos. Cuenta con un diseño inteligente que facilita el acceso frontal para la instalación de tintas y la visibilidad de los niveles de tinta de cada color. Algo innovador es que utiliza tintas con pigmentos y colorantes híbridos, que produce una calidad de imagen mejorada y de gran impacto visual. La PIXMA G3110 ofrece velocidades de impresión de hasta 8.8 imágenes por minuto en BW y 5.0 IPM3 en color. También es capaz de producir una foto sin bordes de 10 por 15 centímetros, aproximadamente 60 segundos. Algo que es sumamente impresionante, que ya no necesita cable de computadora para la impresora, porque este modelo tiene la función de Wi-Fi que te permite imprimir de forma inalámbrica. Espero nuestras impresoras Canon G3110 te ayuden mucho en este regreso a clases. Recuerda encontrarnos en nuestras tiendas de Spirit Computación y en nuestra página de Facebook como Spirit Computación, y también en nuestra página web como www.spiritcomputacion.com. Y se vendrían los segundos 45 minutos del partido, y Xela pues mejoró en cuanto al poder llegar a la portería del guardameta Liborio Sánchez del conjunto de los Peces Vela de Iztapa, pero el equipo visitante también tuvo alguna posibilidad para poder anotar, y se daban las situaciones del encuentro, las variantes también por parte de ambos técnicos, y el equipo de Xela pues continuaba con ese asedio. Esta jugada muy bien ahí por parte del guardameta Liborio Sánchez, aquí perdona a Carlos Camián, y vean la posibilidad que se pierde el exjugador del equipo de Xelajú. Este disparo de Mario Castellanos, hacia dónde se iba la pelota, una jugada más por el sector de la izquierda, quiere impresionar al árbitro acá Víctor Alexis Mata, no lo consigue, y así Xela no va para dónde en este torneo, porque de los 27 puntos que se han disputado, en el mismo apenas tiene 8, y me parece que el número para poder clasificar a fase final es de 34 puntos. Imagínense, quedan 13 fechas por disputarse, Xela tendría que sumar 27 puntos más los 7 que tiene, llegaría a 34 con una posibilidad pues para poder clasificar, pero se le están terminando las jornadas. El próximo fin de semana va a visitar al equipo de Malacateco, y luego pues va a recibir al equipo de Cobán para el cierre de la primera vuelta. Esto
es la parte de la celebración también del aficionado en el sector del Graderío Sur, más del equipo de Xela, que se cansó realmente de poder tratar de hacer un centro, pero vean hacia dónde. Y el examen pues lo pierden directamente, porque se trabaja durante la semana para poder tener la mejor presentación en cada uno de los partidos. Acá no hay dirección en el remate de Belinets, más del guardameta Liborio Sánchez, aquí a quemarropa el disparo de Cristian Alvisures, pero se le terminaba el tiempo al equipo de Xelajú, y es que aquejan de presión. Y bueno, el técnico habla mucho de la presión, pero al final el apoyo del equipo de Xelajú se ha dado siempre acá en el Mario Camposeco. El aficionado responde, y al final me parece que queda por parte de la calidad del jugador, que ya no da más para más para este torneo clausura 2020. Y en cuanto al poder tener un dibujo táctico dentro del terreno de las acciones, que esto pues le compete al técnico, y el armado del equipo que le compete al director deportivo, pues deja mucho que desear para este torneo el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Apenas 8 puntos en lo que va de este torneo, ya casi a 2 jornadas del cierre de la primera vuelta, así está la situación. Iztapa por su parte un punto importante en condición de visitante, y jugará el próximo fin de semana recibiendo a Municipal. Esta ha sido la presentación gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación a través del ente deportivo.